Entrenamiento funcional para quemar muchas calorías para que la gente siga con cuerpazo, por power. Power. Los dejo con Guille entonces. Adelante. En esta sillita lo que vamos a hacer es sentarnos y vamos a trabajar la extensión de la pierna. Voy a poner manos en el pecho cruzadita, me voy a parar, voy a elevar la puntita de los pies y voy a regresar a la posición inicial. Uf, perdón, pero estoy un poco cansado. Vamos de nuevo. Extiendo, puntita de pie y relajo. De esta manera seguimos activando el tren inferior. Vamos a hacer de 5 a 10 repeticiones según tu nivel de entrenamiento. Vamos a descansar siempre 30 segundos en el medio y vamos a ir a la típica lagartija. Vamos a apoyar en el piso. Manos a la altura de los hombros. Espalda recta. Voy a bajar. Voy a tocar el piso. Y voy a subir. Abajo inhalo. Arriba exhalo. Si tengo un poquito más de nivel, voy a tener la espalda recta. Sin tocar las rodillas del piso. En este tipo de ejercicio, lo que vamos a activar es todo el tren superior. Y también el abdomen. Hombro, tríceps, bíceps. Les voy contando los músculos porque a veces... Muchas veces digo, trabajo brazo, trabajo pierna, pero no sé mucho los músculos. Bueno, bíceps, tríceps, deltoide y pectoral. Ahora les voy a enseñar un ejercicio donde vamos a trabajar en la sillita. Eso es muy simple, lo puedo hacer en casa. Y voy a activar todo lo que es el tríceps y el hombro, el deltoide. Perdón si titubeo con la voz, chicas, pero este tipo de ejercicio acelera mucho la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Voy a hacer un puente con las piernas, voy a contraer el abdomen, brazo recto, voy a bajar la pompa y la voy a subir. Es necesario que trabaje 3 tiempos hacia abajo, 1, 2, 3 y 3 tiempos hacia arriba. De esa manera voy a tener una técnica correcta del ejercicio y voy a poder activar bien la zona. En mi país le decimos el salerito, ¿por qué? Porque cuando vamos a condimentar una ensalada, se mueve todo. De esta manera lo vamos a prevenir. Ahora, chicas, vamos a trabajar un ejercicio abdominal. Sí, lo podemos trabajar todos. Es necesario tener en cuenta la posición de seguridad, donde voy a apoyar toda la zona lumbar. ¿Sí? Porque si dejo el huequito, va a trabajar de una manera no correcta. Voy a activar la zona abdominal llevando el ombligo hacia la columna vertebral. Una mano al costado del otro. Y voy a empezar a moverme. Hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. Voy a trabajar de 15 a 20 repeticiones por lado. Voy a estar activando todo lo que es la zona del recto abdominal y los oblicuos. Y otro muy fácil que puedo hacer es apoyar las manos en la rodilla y de a poquito elevar lo que es los hombros. Vamos a hacer de 15 a 20 repeticiones. Y aflojamos. Bien, vamos a repetir la secuencia de ejercicio. Lo vamos a hacer de una vez. Y necesito que hagan de 4 a 5 series o rondas para que tenga un buen gasto calórico de entre 400 a 500 calorías, más un cardio que podemos hacer al final, que puede ser bicicleta estática, caminata o lo que ustedes prefieran. Primer ejercicio era desplantes con caminata, con desplazamiento. Vamos a hacer 5 o 10 de ida y 5 o 10 de vuelta. Vamos a hacer la extensión de piernas y la activación de las pantorrillas en la silla. Vamos a hacer de a 5 a 10 repeticiones. Seguidito nos vamos a ir a lagartijas en el piso. También de 8 a 12 repeticiones. Puedo trabajar con rodillas apoyadas o con las rodillas en el aire. Eso según tu nivel de entrenamiento. De aquí seguimos activando la zona del tren superior, donde vamos a activar el salerito, el tríceps.
Hacemos un puente, espalda recta, contraigo abdomen, subo y bajo. Subo y bajo. Acá vas a poder hacer entre 10 y 12 repeticiones. Y por último trabajamos el abdomen. Vamos a activar los oblicuos y el recto abdominal. 20 repeticiones de cada uno. Bueno, chicas, chicos, espero que les haya gustado esta sección de fitness donde quemamos muchas calorías. Ya ven cómo la frecuencia cardíaca y la respiratorio ha aumentado. Yo me estoy muriendo de calor. Recuerden que me pueden buscar en Facebook, Guille Molina, y en el gimnasio que está cerca del World Trade Center. Gracias por todo y continuamos en el show de la belleza internacional.